Buenas noches, aquí llegando a mi casa, a mi departamento que acompaña mucho. Los videos anteriores supimos que había una presencia. Diosito Santo. Hoy vengo solo. Mi familia se quedó abajo. Bueno, lo voy a dejar abierto. Se quedó abajo mi familia. Y una medium me dijo que podíamos contactar a esta persona, que viene siendo una niña, la niña que me regaló el peluche, que venía siendo una, como un alma en pena. Estamos rociando con el incienso poquito. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Desde ese día del video nos fuimos del departamento. Y si estoy aquí es con mucho miedo, pero por mis hijos lo hago. Como pueden ver, los cuartos están cerrados por miedo a todo. En este cuarto es donde más se percibieron las cosas, en este cuarto del fondo. Vamos a tratar de, según esto, de contactar a la niña que me dio el peluche, que es la que necesita o algo quiere o... Es el cuarto. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Mantengo nomás una luz prendida. Es el peluche que nos dio la niña cuando estuve internado 3 días, casi en coma. Y en el sueño me dio una niña ese muñeco y al despertar ahí estaba. Como pueden ver, nomás empacamos algunas cosas y lo demás aquí se quedó. Totalmente semi-organizado. En la tarde preparamos todo. Voy a empezar a como me dijo la persona. Es la 1:45 de la madrugada. Voy a acercarme un poco hacia la ventana. Aquí no hay nadie. Es de madrugada. Y vamos a comenzar a hacer el ¿cómo se llama? Lo que me aconsejaron. Esta es mi casa, yo soy el dueño, me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí todavía presente con nosotros? Dios, se cayó el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. ¿Sigues aquí con nosotros todavía? Me dijeron que la niña ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño, no quiero que me hagas daño, ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge, esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que viene el sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Dios, dijo hola. Estás... Yo... No queremos hacerte daño. Eres esa niña, el niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no. Dios santo. Salí corriendo, pero es por mis hijos. Estás perdida, ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. Ocupas algo. Estás, necesitas algo. Su mamá, dijo su mamá. Dice Dios, no.
Sí, te escuché que ocupabas a tu mamá, no sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona para tratar de ayudarte. Ok. Dios, ¿cómo pudieron oír? Sí, está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad, tratando los policías. Los cienciosos me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Se cayeron las cosas. Vamos a tratar de... Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. Dios.